Eso era así. Buenos días, voy a empezar a grabar. Bueno, entonces, en el último caso, ¿qué vamos a tener en cuenta, chicos? Que el primero es positivo, ¿cierto? No está entre paréntesis, ¿cierto? Es positivo. Voy a ponerlo en rojito para que se vea mejor. Es positivo. Ese ya es el número todo con ese hemos trabajado. ¿Qué es la diferencia? El segundo número es negativo porque está dentro de un paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, acá hay dos signos negativos seguidos. Entonces, estamos en los 17 y como se convierte en una suma, y el último término se va a convertir en positivo, eso me queda una suma normalita, común y corriente. ¿Cuánto da eso? 17 menos 8, 9, Y profe. 5, profe. No, Julian, mira que se convirtió en una suma. Profe, 25. Muy bien, 25. ¿Por qué? Porque así como en estos casos, acá arriba, se convierte en una suma en este caso también, ¿listos? Pero el primer término es ¿Que positivo. en estos casos también se suma, profe? Sí. ¿Cuándo están los dos signos seguiditicos? Y el primero es positivo. ¿Cuánto te dio en la primera, Julián, en la que está ahí? 20, profe. ¿20? No, creo que da menos. Da menos. 15, profe. Inventa 15. Entonces, ¿por qué? Porque 9. Y como estos dos signos se convierten en una suma, porque positivo por positivo me da ne es negativo Ah, por profe, tú negativo me dijiste la positivo. primera. Tú me dijiste la primera. Ay, bueno, la que tenía resultado. Bueno, en fin. Y 6. Entonces ya podemos hacer esta sumita y me quedan 15, ¿listos? Si aquí en el último caso, como una suma común y corriente, como la hemos trabajado desde chiquitos, cuando aplicamos la ley de signos, ¿listos? ¿Algo más? Niños. No, profe. Bueno, entonces. Entonces. Yo les dije que vamos a ver en qué momento esto cobra sentido en la vida real. Esto se ve reflejado. ¿Dónde está? Ay, perdón. Mentir, lo subo ya. Entonces, ¿dónde se ven reflejados los números enteros en la vida real? Si se han dado cuenta que hay edificios que tienen, que tienen, ¿cómo se dice eso? Me paso el nombre ahorita. Ay, se me olvidó, ¿cómo se le dice eso? Los sótanos y los parqueaderos van a ser como 50. Vamos a tomar un edificio. Voy a dibujar acá un edificio. Bueno, acá dibujarlo de acá al lado de donde tengo esos números. Cuando ustedes van a un edificio grande, está el primer, el cuarto piso, el tercer piso, el segundo piso, son números positivos. Pero cuando llegamos al primero, el primer piso va a ser en el caso el cero y el menos uno se va a reflejar desde los de los pisos subterráneos, se me olvidó el nombre que me dijeron. El sótano. El sótano, digamos, los parqueros, se han dado cuenta que en los edificios, la parte de abajo están los sótanos, eso ya se convertiría en menos uno, ¿listos? Menos dos, ¿por qué? Porque están escondidos, están más abajo del cero, ¿vale? En este caso se van a reflejar en ese punto. Otro donde lo podemos ver reflejado los números enteros es en la altura de la Tierra. ¿Listos? Ese es otro donde se refleja. ¿Cuál va a ser nuestro punto cero? El nivel del mar. ¿Listos? Ese va a ser el punto cero. ¿Sí? Vamos acá afuera. Ay, no sé si puedo pasar esto. Un momentico, si puedo hacer algo aquí.
el nivel del mar. ¿Dónde queda el nivel del mar? Pues allá en donde es Tierra Caliente, Cartagena, Barranquilla, es el nivel del mar. Y nosotros, que estamos, vemos el mar, estamos muy arriba del mar, ¿cierto? Estamos por aquí en esto. Sí, porque estamos encima de las montañas. En cambio, vamos como los peces, entonces están debajo del mar, o sea, van a tomar los números negativos. Esto siempre que digan excavar debajo de la tierra, siempre van a ser los números negativos, ¿listos? Números positivos donde nosotros vivimos. El cero, que es la mitad del número, de la recta numérica, siempre va a ser el nivel del mar. Ese es otro dato. Ah, mire la recta numérica, no me he dado cuenta que estaba ahí. Va a ser otra representación de los números negativos. ¿Listos? Voy a ver, ¿sí ven ahí los numeritos? ¿Sí los alcanzan a ver? Niños. Mira. Sí, señora. También el nivel del, profe, el nivel del mar. Y los números, si se dan cuenta, los positivos están tomando las montañas, que es donde nosotros vivimos. Porque nosotros no estamos al nivel del mar, sino mucho más arriba. Digamos como los nevados están mucho, mucho más arriba. Las montañas son números mucho, mucho más positivos. Pero si estamos debajo de la tierra, esos van a ser los números negativos, o debajo del mar, donde están los peces, hacen excavaciones, donde se meten los mineros, esos ya serían números negativos respecto a la recta numérica, tomándola desde los, así me pasa el nombre, desde la representación del mundo, desde la Tierra, ¿listos? ¿Claro ese pedacito? Si al menos uno van a ser a partir de debajo del piso, debajo del agua, debajo de un lago. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entrar ahí a menos de que tengamos con qué entrar. Profe, en el caso del agua, si no, no podemos entrar así, si no tenemos buzo, si no tenemos ese sistema para poder respirar, para poder llegar hasta por aquí. ¿Listos? Profe. ¿Y es necesario hacer esa gráfica cuando, digamos, cuando hacen los ejemplos? ¿Es como esa gráfica de la cruz? ¿Cuál cruz? Ah, tú me dices esta, ¿sí? Esta. No, eso. Esa es la gráfica de la multiplicación. No, esa no es gráfica. Ya, profe, ya escribimos todos los números. Estoy explicando por ahora donde se ven reflejados los números enteros en la vida real. ¿Listos? ¿Ya claro dónde se ven en nuestro mundo, en nuestro planeta, los números enteros? ¿En este caso? ¿Dudas? ¿Dudas de esto? ¿Por qué? Porque no, ahorita van a haber problemas con ese tipo de situaciones. ¿Listos? Profe, no lo entendí. Listos. Eso, hablen muy bien. Hablen de mes en el momento correcto. Digamos, si se dan cuenta que el cero es esta linecita. Es el nivel del mar. O sea, si su merced va a Barranquilla, su merced ve el mar ahí apenas al frente de la playa, ¿cierto? Si usted se para al frente de la playa, está el mar. Es mucho más caliente, toda la cosa. Entonces, ese va a ser nuestro punto cero, el punto inicial, el centro de los números enteros. ¿Listos? Que es el cero. Que es donde me van a separar los números positivos y los números negativos. Si yo empiezo a sumar, digamos, si se dan cuenta, voy a empezar con los positivos, van hacia arriba, van hacia las montañas. ¿Cierto? Digamos, en nuestro caso, nosotros vivíamos sobre el nivel del mar, o sea, por aquí arribito, ¿sí? Nosotros vimos por aquí, más en los números positivos, pero si yo voy, digamos, voy a hacer un hueco dentro de la tierra, entonces vamos a empezar a ver números negativos. Por ejemplo, los peces también vienen los números negativos, porque ellas están debajo del nivel del mar, puede ser que eso es un pescadito, ¿listos? Los pescaditos están debajo
del cero, ¿sí? El nivel del mar. Por eso son los números negativos. ¿Listos? ¿Clara su duda? Si se dan cuenta, nosotros no podemos acceder a los números negativos por acá, a menos de que estemos excavando, hagamos una excavación, o vivan los peces. ¿Listos? Son los pescaditos. En este caso, en la Tierra se ve reflejado ahí los números negativos. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso donde vamos a ver es en el caso de la temperatura. Si se dan cuenta, cuando se han escuchado hablar, cuando hablan de los polos, ahí dicen, no, o cuando dicen que Estados Unidos está en zona de invierno, donde hay temperaturas bajo cero, o sea, van a ser temperaturas negativas. Si allá en los polos sur, polo norte, están a una temperatura mucho menor que la de nosotros, ¿sí? Nosotros estamos a 25 grados centígrados comúnmente, ¿listos? Eso depende también del sol que esté haciendo y tiene muchas variables. Pero en esencia nosotros estamos más o menos a 25 grados centígrados, ¿sí? Eso es cuando el sol está en todo el centro, o sea, estamos a mediodía. La mañana puede variar, puede ser más bajita, 5, 6. Entonces, si sumarse al polo norte, siempre va a ser, ¿cómo se dice? Temperaturas negativas, ¿listos? Claro ese pedazo. ¿Por qué? Porque allá hay hielo, si usted se mete en la nevera, siempre se va a sentir mucho frío. Esas son temperaturas negativas. ¿Listos? Pues, temperaturas positivas. ¿Tú de qué gráficas eso o qué? No, eso es un termómetro. Pero lo de arriba, ¿qué era? ¿De qué? Eso es del mundo. Esto, si se han dado cuenta. Ok. Ustedes cuando estudian geografía, les dicen, estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Se acuerdan? O algo así les dicen cuando salimos en geografía. La ubicación de Bogotá está a 5.000 metros a nivel del mar. O sea, estamos 5.000 metros mucho más arriba del cero. ¿Sí? ¿Y quién es el nivel del mar? Pues el punto cero. ¿Listos? Yo creo que se lo han visto en geografía, no sé. Sí, yo eso más que todo lo ven en primaria porque las matemáticas siempre surgen, o los números siempre surgen de acuerdo a una necesidad. Siempre es para representar temperaturas, para representar las alturas respecto al nivel de la Tierra. Así como dicen, Bogotá está a 1.000 metros, 500 metros sobre el nivel del mar. Si van a medir, si se han dado cuenta que también miden la profundidad de los ríos. Los ríos tienen cierta profundidad, están ahí hablando de números negativos, ¿listos? Eso pasa, esa es la representación de los números en la vida real, en temperaturas, alturas y en el caso aquí del edificio, para representar los pisos que tiene, ¿listos? Los subterráneos, bueno, ahorita se me pasa el nombre, lo que me dijeron. Bueno, no estoy acostumbrada a ese término, ya se me pasa. ¿Listos? Claro, entonces son los números reflejados, los números negativos en el mundo. ¿Serán esos tres casos? ¿Se ven? ¿Listos? ¿Claro? ¿Dudas? Profe, copiamos el cuadro, ¿sí? Espere, profe. ¿El cuadro? ¿Profe? Señora. Entonces, otra situación donde se han presentado los números en la vida real de los números enteros. Es cuando tenemos deudas, ¿sí? Como la deuda a la tienda, pues ya sería números negativos. Si le debemos a alguien, van a ser números negativos. Es como decir, hay veces, no sé si es el caso de sus mamás, dicen, ay, tengo cierta plata para el recibo y no me alcanza. Entonces, en ese caso, se van reflejados los números negativos. ¿Por qué? Porque no tiene dinero positivo para cubrir el recibo. ¿Sí? Ese es otro caso donde se han reflejado los números negativos, en las deudas. Ahorita creo que tengo ahí unos ejercicios respecto a eso, ¿vale? Profe, ¿también toca escribir? Tomen apuntes, por favor.